jueves 12 de octubre de 2023, fue celebrado en todo el continente americano y en la madre España, el Día del Encuentro de Culturas. En Costa Rica, por ejemplo, las cámaras de Prensa América Internacional viajaron hasta la Escuela Las Américas, ubicada en Turrialba. En esa casa estudiantil pudimos ver cómo los escolares celebraron esta fiesta con danzas, cánticos y muestras culinarias de la región. También hablamos con Río Méndez, de la Dirección Regional de Educación, y la profesora Mari Ovares. Veamos y disfrutemos de este pequeño resumen gráfico. Saludamos desde la Escuela Las Américas de la Dirección Regional de Turrialba, del Circuito 02. Hoy estamos celebrando el Día de las Culturas. Para nosotros es un gran agrado de que estén con nosotros aquí compartiendo. Hoy tenemos una linda celebración en donde todos los grupos de la escuela celebran a través de la representación de una de las culturas, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, como por ejemplo yo, que hoy ando con una camiseta de Argentina representando ese lindo país que por mucho nos representa a nivel de fútbol, de comida, de música. Entonces por aquí los vamos a estar exhibiendo algunas de esas cositas que tenemos. Ah!
días, mi nombre es Río Méndez, soy el asesor de Educación Cívica en la Dirección Regional de Turrialba. También soy el coordinador del Comité de Educación Intercultural, el cual se enfoca en darle a los estudiantes acompañamiento y también a los docentes a contextualizar sus clases, planeamientos y darles un seguimiento a su trabajo. Es importante mencionarles que Costa Rica tiene un sinnúmero de culturas integradas dentro de sus personas. En las escuelas, en los colegios, en sus instituciones, brindan una educación no solamente académica, sino también cultural. Es importante también comentarles que de parte del Ministerio de Educación Pública, específicamente la Dirección de Turrialba, se enfatiza en darles a los estudiantes una educación contextualizada y también personal. Por ejemplo, hay estudiantes en la zona de Turrialba donde son estudiantes indígenas, cabécar, pero también hay indígenas de otras zonas. Entonces, se trata de contextualizar su educación y darles una educación personalizada a esos estudiantes. También hay estudiantes que son de origen afrocaribeño, estudiantes de distintas nacionalidades, y es ahí donde la Comisión les da un seguimiento y un acompañamiento para poder brindar una educación más significativa a esos estudiantes. Finalmente, y luego de haber disfrutado de las actividades festivas en Escuela Las Américas, las cámaras de Prensa América Internacional tomaron registros para todos ustedes, amigos, del cotidiano vivir de los turrialbeños, tanto en el trabajo agrícola, ferias del agricultor, vida citadina y estos bellos paisajes únicos en el país. Turrialba seguirá creciendo y acogiendo al visitante amigo, sea este nacional o extranjero.